Funcionarios de la región autónoma uigur de Xinjiang refutaron este lunes a medios occidentales y a observadores contrarios a China por sus acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos. Tenemos más detalles. El terrorismo, el separatismo y el extremismo son las tres fuerzas malignas que la región noroccidental china de Xinjiang ha puesto bajo control. Así lo afirmó el portavoz del gobierno regional Wei Weizhang, quien refutó a los críticos que han calificado los esfuerzos gubernamentales como presuntas violaciones de derechos humanos. En la recién concluida cuadragésima octava sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos y otros países occidentales arguyeron falsamente que los derechos humanos de minorías étnicas en Xinjiang no han sido protegidos utilizaron esto como una excusa para imponer sanciones unilaterales sobre individuos y entidades en Xinjiang. Estos países se llaman a sí mismos jueces de derechos humanos y juegan a ser maestros de derechos humanos, pero cierran los ojos ante sus propios graves problemas de derechos humanos y eluden los asuntos más importantes. Estos son los países que realmente violan los derechos humanos. Sí, también cuestionó la veracidad de las llamadas evidencias sobre presuntas violaciones de derechos humanos a gran escala en xinjiang. entre ellas figura un informe publicado en septiembre del año pasado por el instituto de política estratégica australiano, un contratista de defensa financiado por estados unidos. el documento afirma que había en la región 380 supuestas instalaciones de detención que luego se reveló que eran instituciones públicas. Ah, soy... La verificación reveló que la mayoría de esas supuestas 380 instalaciones de detención eran escuelas, agencias gubernamentales, hospitales, residencias y tiendas. El gobierno regional de Xinjiang citó los enormes progresos de los indicadores socioeconómicos de la región desde que se restablecieron la paz y la estabilidad. Destacó además que la mejora del bienestar de la población y la salvaguardia de su vida son las mejores prácticas de derechos humanos. Por último urgió a Estados Unidos a solucionar sus propias violaciones mayúsculas de derechos humanos, en lugar de acusar de abusos a otros países a partir de evidencias falsas. CGTN en español.